Hola, buenas, aquí es Cool y hoy volvemos con otro capítulo más de Stardew Valley. Chicos, seguimos aquí con nuestra amiga Surbilina Junior en el lunes día 8 del otoño del primer año. Y bueno, ya sabéis que este vídeo forma parte de un directo que hice hace unos días en Twitch. Tenéis el enlace del canal en la descripción y os animo a que vengáis a verme en directo porque la verdad que es todo muy divertido y nos lo pasamos todos genial. Sin más, os dejo ya con el vídeo y espero que lo disfrutéis. Vale, pues vamos a ver la televisión. Lo primero, vivir de la tierra. Bienvenidos a Vivir de la Tierra. Tenemos un nuevo programa, chicos. Esto yo os recomiendo que veáis siempre este programa porque es muy interesante. Se consiguen datos importantes del juego. Es temporada de moras. Hay arbustos por todo el campo rebosantes de frutos maduros. Sal, compruébalo. Vale. Mañana sigue lloviendo. Va a estar nublado con ráfagas de viento. Pero no, llover no llueve. A ver, lo digo porque si es temporada de moras, nosotros necesitamos muchas moras para el centro cívico. Y a lo mejor es interesante, no sé, recolectar alguna, ¿no? Hola, estamos en temporada de moras. Los arbustos están repletos. Quiero recoger unas cuantas, pero he perdido mi cesta. ¿Puedes ayudarme, Linus? ¿Sabéis dónde está la cesta de Linus? La vamos a ir a buscar hoy, chicos. Es muy fácil. Vale, vendemos esto y a recolectar. Vamos a recolectar un poquito. Vamos, un poquito no, un muchito, porque fijaos todo lo que tenemos aquí. Y tendríamos también algo de trigo y la guadaña. Perfecto. Pues nada, a recolectar. Tenemos mucho, ¿eh? Hoy de recolección. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado, 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 porque esto va a ser hoy un dineral. Hoy vamos a sacar mucha pasta. Y lo bueno es que hemos hecho la mejora del ¿cómo se llama? Del corral antes de hacer la recolección gorda de las frutas y esto. Vale, ¿veis? Esto nos da. Vale, inventario lleno. Esto nos está dando savia, pero da savia todos los días. Porque si es así es bastante top, ¿eh? Bueno, le damos al trigo. Le damos aquí al trigo. Vamos a soltar todo lo que no quiero. Por ejemplo, el amaranto este. Grosellas. Podemos vender, por ejemplo, eso y quedarme con 30. Yo creo que 30 es más que suficiente. La berenjena también fuera. Guardamos por aquí esto, esto, esto. Una semilla de estas. Esto iría aquí. Esto iría aquí. Y esto. Es que el trigo realmente va en el otro. Pero claro, me confundo. Vale. ¿Y la semilla esta por qué la he pillado? Pues porque tenemos ahí pendiente recolectar una colchina. Chicos. Dadme un segundito, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con el juego, que si no al final se me hace muy tarde. A ver, ¿dónde estábamos, chicos? ¿Qué he tenido que parar por la historia esta? Estábamos en guardar cosas, me imagino. Hemos recolectado la savia. Vamos a vender la colchina de calidad oro. Y tenemos que ir a pescar, ¿vale? Tenemos la madera, tenemos cosas aquí. Pero hoy que llueve, es día de pesca. Así que vamos a pillar una sopa de trucha que nos va a ayudar con la pesca. ¿Y qué tenemos que ir a pescar, vale? Tenemos que ir a pescar el lucio. FranGamer, muchas gracias por el follow. Muchísimas gracias. El lucio, que tenemos que pillar uno de calidad oro y uno normal. El lucio. Y el esturión era de invierno. ¿La anguila? ¿La anguila? ¿Era la anguila? Vamos a comprobarlo. Por cierto, he visto una cosa, chicos. Para buscar en... Para comprar, que seguramente me compre en verano. Que ahora, cuando termine de jugar, os la enseño. Es una pasada de Stardew Valley, ¿eh?
Vanellope, voy a hacer una ruleta aleatoria y que con quien salga te casas. ¿Quién te redecora la habitación? Penny. Penny es la que redecora. Y es la única. Es lo más top que vas a sacar de un NPC, pienso yo, ¿eh? Vale, vamos a darle... Aquí va a decir el Lucio. Quiero ver a qué hora sale el Lucio. El Lucio sale... Días de lluvia, de 12 del mediodía a 2 de la noche. ¿Vale? Y el otro es la anguila. La anguila, que sale también en otoño, de 4 de la tarde a 2 de la mañana. Entonces, a partir de ahora, podríamos conseguir ya el Lucio por la mañana. Pero por la tarde ya se consigue la anguila. De todas formas, todavía es temprano, porque hasta las 12 no podemos hacer nada. Y tenemos pendiente la recolección de nuestras amigas vacas, chicos. Que es importante también. Y bueno, tendríamos que poner aquí un poquito de lo que sea. Porque si os dais cuenta, no he traído heno. Tenía que haber traído heno para ponérselo. Vale. Tendría que haber traído heno. De todas formas, me va a tocar volver aquí, porque aquí seguro que no hay suficiente. Bueno, aquí sí. Vale, qué manía de darle ahí a lo del inventario, chicos, no sé. Son manías que uno coge, que no tienen mucho sentido, pero ocurren, ¿vale? Venga. Vendemos cosas. Habría que pillar uno de heno y el resto... Vale, vendemos, ok. Pillamos uno de heno aquí y se lo soltamos aquí al establo. Que hay que soltarlo aquí porque si no las vacas mañana, una de ellas no va a tener de comer y se va a enfadar. La cuba de leche también, se me ha olvidado guardarla, vamos a guardarla aquí. Y como es pronto todavía, que hasta las 12 no tenemos que pillar el Lucio... Déjame que mire una cosa. El Lucio sale en el lago de la montaña, en el estanque del bosque o en la granja forestal. En el lago de la montaña. O en el estanque del bosque. A partir de las 12. Vale, yo creo que lo mejor es ir a ver a Marnie, comprar heno, que necesitamos bastante para aguantar ahora unos cuantos días de lluvia. Que no tengamos problema de ningún tipo. Y hay que ir pensando en hacerse el silo en cuanto Robin termine. Así que tampoco deberíamos gastar mucho dinero en heno, ¿vale? Vamos a comprar, por ejemplo, 11... Tendríamos 20... Está bien. Así. No compro más, ¿vale? Oye, ¿la amistad con Marnie cómo va? ¿Cómo va la amistad con Marnie? Porque no sé si os habéis dado cuenta de lo que hay aquí. ¿Qué hacen ahí los gallumbos del alcalde, gente? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Eh? Ahí pasa algo turbio entre Marnie y el alcalde. Algo turbio. Muy turbio. En casa de Lewis hay una carta de Marnie. Exacto. Vale, chicos, lunes. Tenemos misión. ¿Lo veis? Vale, 7 días. Pero ya no nos sale la misión de Clint. La habremos perdido para siempre. Misión. Por razones desconocidas, la población local de peces del lago ha crecido a un nivel desproporcionado. Necesito un pescador local para que ayude a reducir sus números. Llamando a todos los paleontólogos aficionados. Necesito 100 unidades de hueso para mis estudios. Por favor, dejadlos en el museo, en el mostrador del museo. Ostras, chicos, yo para esta no me siento preparado, pero para esta sí, porque además hoy vamos a pescar mucho. Y vamos a pescar peces del lago. 100 ejemplares de hueso. Qué movida, chicos. Qué movida. Vale, donamos, aprovechamos el ancla. Una nueva recompensa. Esto era un cuadro, ¿verdad? No, reorganizar, no quiero reorganizar. Qué narices. Yo lo que quiero son recompensas. Ah, no, es el espantapájaros raros número 7. Vale, y tenemos por aquí también un libro.
El viaje del Rey de la Pradera, el célebre videojuego. Bueno, chicos, nunca me he pasado el Rey de la Pradera, ¿eh? A lo mejor algún día deberíamos hacer un directo solo intentando pasarnos el viaje del Rey de la Pradera. Lo que pasa que puede ser un directo larguísimo. Larguísimo, larguísimo. Larguísimo, pero largo, largo, ¿eh? Vamos al lago, son las 12. No hay mejor hora para ir al lago. Son las 12 y si pescamos rápido los dos lucios, tendríamos que irnos directamente a la playa, ¿vale? Tenemos energía de sobra porque obviamente hoy no hemos conseguido, o sea, no hemos gastado energía en regar. Y tenemos moras, es verdad. Y tenemos que farmear moras, ¿eh? Así que tenemos varias, tenemos varios frentes abiertos. Voy a tirar la caña aquí cerca porque así tarda menos en pescar. Porque si no, la animación tarda más y yo qué sé. Tardamos un pelín más ahí. Hay que priorizar, chicos. Necesitamos moras y al mismo tiempo necesitamos los peces de lago ahora mismo. Que nos hemos comprometido con Demetrius a pescar peces de lago. En 7 días, eso sí es verdad, ¿eh? Tenemos muchos días por delante para conseguirlo. Uno de cebo. En Steam solo 1,7 tiene el logro de haberse pasado el viaje del Rey de la Pradera. Pues tendremos que formar parte de ese 1,7, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis, yo creo que lo tengo bastante claro. Vale, vamos a intentar pescar esto. A ver si sale el lucio rápido. Necesito dos, encima. Es un pez exclusivo de esta estación. El lucio. Ya tenemos un lucio normal. Vale. Tenemos un lucio normal. Y necesitamos un lucio de calidad oro. Y luego una anguila. La anguila a lo mejor va a ser más difícil, ¿eh? Yo creo que no he conseguido el lucio de calidad oro directamente porque no teníamos... No hemos hecho un perfect. Si hubiese hecho un perfect, seguramente habría conseguido el lucio. Me duele la espalda, chicos. Me voy a colocar un poco más recto. Un segundito. A ver. ¿Esto es un lucio? Lo dudo. Esto será una carpa, una carpilla de esas. Un siluro. Demasiado fácil para ser un siluro, ¿no? Venga, un lucio de calidad oro, chicos. Que no pido mucho tampoco. No pedimos calidad iridio, no pedimos una calidad de la leche. Calidad plata, casi, casi. Ese, si hubiese hecho perfect, habría sido de oro. Un lucio de calidad oro sería increíble. Lo tengo. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahora vamos a la playa. Sé que tengo que pescar más, porque si os dais cuenta, llevamos 7 de 20. Pero bueno, eso en cualquier momento nos ponemos a pescar en lago y solucionado. Pero yo necesitaría la anguila, que me parece más importante ahora mismo. Aunque bueno, de la que vengo por aquí, para ganar un poco de hueco en el inventario, vamos a soltar el pez, vamos, los dos peces que hemos pillado aquí. Peces de calidad. Que nos dan ya la recompensa. Que es... Plato de alta mar, pesca más 3. ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Peces nocturnos. Tenemos el lucio normal. Nos falta solo la anguila. Y ya faltaría el esturión, que es de invierno. Tendríamos ya todo el acuario, ¿vale? Así que vamos muy bien con esto. Las moras. Las moras me preocupan muchísimo. Necesitamos 50 moras para un lote del centro cívico. Pero más me preocupan, si os soy sincero, mucho más me preocupan las frambuesas, porque también necesitamos 50 y se nos ha pasado la primavera. Y yo estoy convencido de que teníamos de sobra, ¿eh? Segurísimo. Lo que pasa es que al principio me puse a vender como un loco y la liamos. Bueno, vámonos al punto de pesca especial, ya sabéis que donde todo sale de calidad oro o iridio. Nos ponemos aquí, detrás de la roca. Es maravilloso esto, ¿eh? Este sitio es muy bueno.
Lo que sí es verdad que debería tomarme al menos la sopa de trucha para ayudarnos con esta tarea. Porque si no, la anguila va a ser una tarea bastante complicada. ¿Veis? Pepino de mar nos lo ha dado de calidad oro. La historia es que me voy a tomar la sopa esta. Sí, me la voy a tomar. Me la voy a tomar porque así gano además un hueco en el inventario. La historia es que no tengo mucho espacio en el inventario, chicos. Tenemos ese hueco que veis ahí, no tenemos más. Podemos pescar 5 peces diferentes. Y si nos pasamos, pues se nos lía. Vale, esto no es una anguila, ¿eh? Es demasiado, demasiado fácil para ser una anguila. Es una sardinita. Calidad oro. Yo pesco en la roca y me salen peces normales. Pero pescas en la roca... ¿En qué? ¿En PC? ¿Con la última versión? Esto creo que es una anguila, chicos. Vale, ya tenemos la anguila. Ya tenemos la anguila, chicos. Voy a intentar sacar un par de ellas más, ¿eh? Porque la anguila es un... tiene varios platos de cocina. Y es bastante importante que consigamos unas cuantas. Y además es de las difíciles. Ya que tengo... me he tomado el plato este de la sopa de trucha, sería interesante hacérselo. Por lo menos 4 anguilas, ¿vale? Y como esto tiene recompensa, obviamente, vamos a llevarlo ya directamente al centro cívico también. 3. Bastantes anguilas, ¿eh? 500 puntos y ya tengo el VIP. Eso sí, no voy yo ahora corriendo y subo los puntos necesarios para el VIP. Aunque bueno, el VIP te lo mereces, ¿eh? También te lo digo. No, hay que ser justos. Yo juego en consola. Pues yo juego en móvil y en PC. Y más en PC, obviamente. Chicos, yo creo que con esto ya tenemos bastantes anguilas. Han salido muchas, he tenido suerte, ¿eh? 5. 5 anguilas. Vámonos a soltar una y las otras 3 las guardo. Sé que es dinero, ¿eh? Son 700 guilderes. Pero los platos de cocina luego, cuando los queramos hacer en invierno, por ejemplo, no vamos a tener anguilas por ahí. Y lo que podemos hacer ahora es irnos al lago de la montaña a pescar, a seguir con la misión de que nos han dado del lago, ¿no? O podríamos ir a por moras. No sé qué es mejor, la verdad. A ver, peces de lago no es. Es peces este. Otro pez. Listo. ¿Qué recompensa me dan? Anillo pequeño. A ver, me podrías haber dado el grande, la verdad. Porque habría estado mucho mejor, pero... pero bueno, no pasa nada. No me voy a quejar demasiado. Vámonos, chicos. Vámonos a casa. Tengo demasiadas cosas en el inventario. Y nos vamos a ir a casa. Soltamos y vamos arriba a la zona del lago. Tengo demasiada energía, chicos. Demasiada. El personaje tiene solo 2 dedos, es posible. Es posible que solo tenga 2. Porque solo puede llevar 2 anillos. O es posible que el anillo sea tan grande que sea una pulsera. O que tenga un muñón en vez de mano. También es posible. Hay muchas posibilidades. Muchísimas. Y no por ello quiere decir que sean falsas. Pueden ser ciertas. Todas ellas. ¿Os imagináis, eh? Vale, moras. Moras, moras. El plato este. Vamos a guardar aquí el espantapájaros raro. Venga, a ver, chicos, que se puede. A ver si me da tiempo a hacer algo. Esto habría que haberlo vendido en el gremio de aventureros, pero bueno, tampoco pasa nada. Aunque sea temporada de moras, si os dais cuenta,
No hay mucha mora, ¿eh? No hay mucha mora. Bueno, tenemos lo de la cesta de Linus. Que si os parece, vamos a ir mañana a buscarla. Mira dónde está. Está aquí. Podríamos ir hoy. Porque hay moras ahí. Es que yo creo que deberíamos ir ya. La verdad. No os voy a engañar, ¿eh? Me pone bastante nervioso. Porque tengo muchas cosas que hacer. Y realmente en el lago podemos pescar cualquier día. Que nos quedan 6 por delante. Pero lo quiero hacer lo antes posible porque nos dan la escenita esa que es muy molona. Aquí también hay moras. Lo que pasa es que como vayamos a por todas las moras, nos vamos a volver locos dando vueltas, ¿eh? Eso yo también os lo digo. Que nos volvemos loquísimos. Vale, siluro. Y... bueno, una amatista en el cofre, no está mal. Creo que llevamos 8. 8 peces de lago. Podemos pescar por lo menos la mitad. Hacer 10. Y luego ya... y luego ya seguimos. Mañana o pasado, teniendo en cuenta que es toda la semana para hacerlo. Tenemos... nos falta uno más. Pescamos uno más y nos vamos a buscar alguna mora. Aprovechando un poco el tiempo. Por ejemplo, podemos pillar moras en la estación de tren. De autobús, perdón. En la de tren también bien se pueden pillar moras, por supuesto, pero... yo creo que es mejor ir a la de autobuses, porque ya pillamos la cesta de Linus. Y eso que tenemos para entregarle mañana. Vale, 2 piedras. Chicos, vámonos. Vámonos. Por cierto, me quedé sin madera. Podríamos haber gastado energía en pillar madera. Esa es otra. Vale, ahí había moras, chicos, que no he pillado, lo sé. Soy consciente de ello, no pasa absolutamente nada. Porque mi objetivo es que son las 10 de la noche y es ir a la estación de autobuses. Hoy no hemos recolectado moras. Mañana habría que centrarse más en recolectar moras si queremos tener las 50 que necesitamos para el centro. Porque por lo que es economía, las moras me dan un poco igual. En temas de economía me dan lo mismo. Mira, una cirula salvaje. Qué curioso. Vale, venimos por aquí. Y aquí tenemos un arbolito de moras, una cesta. Seguro que Linus se alegrará de recuperar su cesta. Y luego podríamos entrar por aquí. Perdón, chicos, que es que tengo que aclarar la garganta. Llevo hablando un buen rato. ¿Me vais a permitir un segundito ahora? Porque voy a beber algo. Y no sé si en nuestra granja tendremos algo de moras. Mirad, efectivamente, en nuestra granja también hay. Porque tenemos arbustos también por nuestra granja que pueden soltar moras. Y yo creo que donde más va a haber va a ser aquí en el centro, que había varios arbustos. ¿Veis? Aquí hay uno. Aquí hay otro. Y por aquí habrá más, pero no sé si tienen moras o no. Eso ya es otra movida, ¿no? Otra historia. Vale. Esto va bastante bien, va marchando. ¿Veis? Es a lo que voy. Esto hay que solucionarlo. Y la única forma de solucionarlo es poniéndole suelo. ¿Vale? ¿Por qué lo hago así? Porque es un rollazo. Chicos, ¿qué es lo que me ha sonado? Vale, nada. Que me suena el móvil y me pongo nervioso. Hay que hacerlo, ¿eh? Esto, aunque sea un rollo, queda muy feo con este suelo, ya lo sé, ¿eh? Soy consciente de ello. Y bueno, me tengo que ir. Que se nos va el tiempo. Mañana habrá que ponerse con esto. Se va a quedar Surbilina dormida aquí en la calle. Es la una ya. Vamos a vender los peces, aunque sea... y a dormir directamente. Como tengo bastante energía, no hay mucho problema, ¿vale? En dormirse tarde hoy. Porque hoy Surbilina ha descansado. No hay problema.
Vale, vamos a intentar guardar rápido, hacer un guardado rápido. Vale, esto va aquí también. Y esto va aquí, la mayoría. Esto, la matista y el siluro, chicos, que se me había olvidado venderlo. Vale, mañana tenemos que ponernos con lo de la zona de los árboles, porque la verdad que me gustaría dejar eso terminado. Vamos a dormir y dadme un segundito que voy a beber algo, ¿vale? Vale, gente, ya estoy. Seguimos. Televisión, lo primero. El tiempo para mañana. Nos dicen que mañana habrá ráfagas de viento y que va a estar nublado, pero eso quiere decir que no llueve, ¿vale? O sea que... Bien. Tenemos una carta. Hola, Surbilina Junior. Dentro de una semana se celebrará la feria de Stardew Valley en la plaza. Es el evento más grande del año y atrae a gente de todo el país a nuestro humilde pueblo. Si quieres, puedes preparar una exposición agrícola para entonces. Trae un máximo de 9 productos que demuestren tus talentos. Se te juzgará por la calidad y la diversidad de tu exposición. La feria empieza a las 9. No te la pierdas. No tengo intención de perdérmela, la verdad. Y lo que no sé si tenemos artículos de calidad, o de suficiente calidad, mejor dicho, para presentarnos al concurso, ¿no? Yo espero que sí. Y bueno, tenemos otra semilla de caoba, chicos. Voy a dejar de ponerle el fertilizante, porque esto es una locura. ¿O se lo pongo? ¿Qué más da? Otra semilla más. Otra de caoba más, chicos. ¿Qué locura es esta? Vamos a recargar la regadera. Vamos a soltar el fertilizante de árboles por aquí. Solo hacía falta uno. Vale, pues uno. Vamos a entrar aquí a ver si tenemos alguna frutita. Los murciélagos ahora en otoño están un poco... que no quieren hacer nada, ¿no? Están un poco baguetes, chicos, los murciélagos. No sé. ¿Les pasa algo en otoño o cómo va el tema? Llega el otoño y los murciélagos no recogen... no recogen moras. No sé. Es un poco extraño, la verdad. Venga, guardamos, chicos, lo que nos ha sobrado. Eso por ahí. Vamos a pillar... ¿nada? ¿No tenemos que pillar nada? No. Oye, ¿qué hace la vaca aquí metida? ¿Qué se está comiendo, las grosellas o cómo va el tema? Y plantamos. Que tenemos ahí unos huequecillos. A ver, para ir sin fertilizante de ningún tipo está yendo bastante bien la economía, la verdad. Vale, chicos. Tenemos que ir a pescar al lago. Tenemos 6 días por delante. Tenemos lo de los árboles. Me voy a ir a la zona de árboles. Y luego tendríamos que ir a por moras. Y necesitamos energía también. Uf, muchas cosas, chicos. Vale, si esto ha salido bien, tenemos miel de girasol. Efectivamente, miel de girasol, chicos. 520. Esto interesa siempre para vender, ¿vale? O sea, nunca para otros menesteres. Vale, lo ponemos así. Va a estar un poco feo. No sé, no me pega mucho este suelo por aquí. Pero la verdad que es lo que hay, ¿no? A ver, ponemos suelo. ¿Por qué pongo suelo? Os preguntaréis. ¿Y por qué pones suelo, Skull? Pues muy fácil, para que no caigan semillas y no crezcan árboles donde no deben. Es muy, muy sencillo. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, no me dejaba poner suelo. Hay veces que no lo veo bien, porque entre los árboles no se ve bien, y esto te ayuda. Lo que no sé si crecían los árboles con el suelo alrededor, yo creo que sí, ¿vale? En ese sentido no hay problema. A ver, es un gasto de suelo increíble, pero nos aseguramos que aquí no van a salir más semillas, ¿vale? Y luego lo ponemos así porque sea estético. Esa parte de arriba, por ejemplo,
no tiene ningún sentido, más allá de la estética. Vale, chicos, me acabo de equivocar y he puesto ahí el... sin querer, he plantado las semillas de pino. He plantado un pino sin querer, gente. Es que lo de plantar un pino me encanta. No sé por qué, me hace gracia. Son mis cosas, mis cositas. Mis pequeñas diversiones. Me divierte. Son tonterías. Pero no sé. Son mis tonterías. Ya ves tú qué tontería, ¿no? Oh, he plantado un pino. Pues sí. Vale, esto está, ¿no? En principio, chicos, tenemos toda la zona de árboles ya preparado. Aquí ya no van a saltar las semillas por donde no deben. Tengo una duda existencial, pero yo creo que no. Podríamos plantar otro árbol aquí. Pero no lo acabo de ver, ¿vale? No lo acabo de ver. Y como no lo acabo de ver y no lo tengo claro, pues no lo voy a hacer. Bueno, volvemos, chicos. Hemos tardado un buen rato en hacer esto, pero tampoco pasa nada, ¿eh? Podríamos hacer esto mismo en la zona de la caoba, ¿vale? De los árboles de caoba. Pero yo creo que ahí ya no interesa. El rol de saludador lo tengo que recordar. Sí, es verdad. A ver si me acuerdo, ¿eh? Que a mí siempre se me olvida todo. Vale, vamos a poner por aquí. Las moras. Vendemos la miel de rosa hada. Bueno, me preguntabais el otro día para qué hacía lo de las flores. Mirad. Creo que tengo guardado por aquí miel. Uno de miel vale 100, pero si es de sabor, vale 260, más del doble. Para que veáis la rentabilidad, es más del doble, chicos. Más del doble. Pensad en eso, ¿eh? Eso es muy, muy, muy interesante. Bueno, me voy, chicos. Vamos a recolectar moras, no tenemos energía y es un buen día para hacer la recolección de moras. Un día como cualquier otro. Pero tendríamos que ir al bosque. Tendríamos que ir al bosque para eso. Me voy a pasar por la tienda de piedra a ver si tiene ahí alguna misioncilla o algo para nosotros, que seguro que tiene alguna. Mirad, aquí está. Vale. Busco a alguien que me traiga 25 unidades de mena de cobre. Bueno, pues a lo mejor nos lo planteamos. Mañana o pasado podemos ir a hacer eso. Vale. Pillamos esto. Las moras van a estar a puntito ya de tenerse todas. ¿Cómo podríamos conseguir frambuesas antes de la primavera? Yo creo que es imposible. Sinceramente, ¿eh? Y otra cosa. Bueno, Robin ya habrá cerrado sus puertas, pero ya tenemos dinero para mejorar el establo. Es que tenemos bastantes cosas, ¿eh? Con la tontería. Oye, Linus, ¿no estarás aquí metido en tu tiendilla, no? No, aquí no está Linus. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará el señorito Linus? Mira, aquí está. ¡Mi cesta! Gracias, significa mucho para mí. Vale, pero no me ha dado ninguna recompensa, ¿no? ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! ¿Qué pone ahí? ¡Canela en rama 2007! Muchas gracias por ese follow. Muchísimas gracias. Te lo agradezco. Vale, venimos hasta aquí porque aquí normalmente hay algún arbustito más. Aunque no es aconsejable venir hasta aquí, ¿vale? Pero ya aprovecho porque quiero vender el anillo. Y me lo quito de encima a otro hueco de inventario, ¿sabéis? Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Yo me largaría directamente al bosque a por más... Nah, vamos a pescar un poco, chicos. Ah, claro, empiezo a cansarme. Es que claro, es eso. Que no tengo energía. Vamos al pueblo. Bueno, mejor a la parada del autobús. Vale, por aquí... Vamos por aquí. Vamos a ir un ratito al bosque, son las 7 de la tarde, a recolectar moras. ¿Por qué? Pues porque yo creo que es más interesante recolectar moras con la energía, no que ya queda muy poco tiempo.
Y me interesa más la recolección de moras hoy y a lo mejor ir a pescar ya mañana para completar esa misión o lo que sea. Total, son solo 10 peces, no es tanto. Eso lo hacemos en un día, que nos pongamos a piñón con los peces. Y fijaos, es que esto no gasta energía y vamos a sacar bastante material. Yo creo que de aquí salen todas las moras que necesito. La pena es lo de las frambuesas, chicos, que las he desperdiciado. Lo podríamos haber tenido y en ese sentido ahí la he liado un poco, porque no sabía que había yo un lote en el centro cívico de moras, claro. Me ha pillado de improviso. No tengo energía ni para ir al bosque secreto, que es lamentable. Vale. Yo creo que ya tengo, suficientes moras con esto. Porque tenemos ya 36, pedía 50. Skull, ¿puedes hacer algún día un escultorio? Necesito hablar. Bueno, pero eso surge durante los directos. No hace falta hacer un directo específico para eso. Si tienes que hablar conmigo del escultorio, eso surge. Es algo que va surgiendo. Es que no quiero cortar el videojuego. Bueno, no pasa nada. Espérate un poquito porque ya nos queda poco. A ver, 51. Ya las tenemos, ¿eh? Nos piden 50. ¿Y por aquí qué pasa? ¿Que ninguna? Mirad si hay arbustos aquí. Y es un poco random lo de las moras, ¿eh? Vale. Pues ya está, 61. Ya tenemos todas. Me piro, chicos, vamos para arriba. Vamos a casa ya, que ya está bien por hoy. Que está Surbilina cansada. Estaría bien que se acostase hoy en la camita temprano. Pero bueno, si me vas a poner las moras aquí en mi cara, también te digo que las vamos a pillar, obviamente. 63 moras, ¿eh? 1200 guilderes nos darían por esto. 1200. Lo que pasa que es mejor utilizarlas para el centro cívico. Aunque bueno, luego nos van a sobrar bastantes, también os digo. Bueno, las guardo y ya el próximo día vamos y las entregamos allí. Vale, las avellanas las voy a guardar, chicos, porque no tengo casi ninguna. Las vamos a guardar. Luego, en frambuesas la única forma es que los murciélagos diesen muchas frambuesas, pero no van a dar tantas. No van a dar tantas. Bueno, chicos, a dormir, que ya está bien y vamos a dejar que Surbilina descanse un poquito. Vale, gente, pues hasta aquí. Lo dejamos justo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, como siempre, dadle al like y mañana nos vemos con más. ¡Chao!